Bienvenidos a los deportes en CNC Noticias. La escuadra tulueña el próximo sábado se jugará el cupo para participar en los cuadrangulares finales del torneo Águila. El partido que tendrá un Valledupar Fútbol Club ya eliminado y sin aspiraciones para ascender. El equipo ha trabajado intensidad, posicionamiento dentro de la cancha y resistencia, con el fin de contrarrestar el estado del terreno de juego y también para plasmar el fútbol que identifica el club Centro Vallecaucano. Primero que todo estamos trabajando en eso. El profesor lo decide, cada balón quedamos a muerte y pues gracias a Dios estamos bien preparados para ir a Valladolid para ganar los 3 puntos. Guillermo Murillo, uno de los máximos anotadores del grupo dirigido por Mayer Candelo, viene en buena racha marcando gol en la mayoría de partidos. Por su parte, sus compañeros de la línea ofensiva también vienen con un promedio de gol que le da garantías al cuerpo técnico. Sí, gracias a Dios ha ido muy bien, ha hecho muchos goles, pero quiero seguir marcando para que el goleador, ¿no?, que es lo importante. Bien, me siento bien cómodo, pues sabemos que Herrera, el goleador del torneo, Rivaldo viene haciendo gol, Hugo, que es muy, muy bueno individual y pues yo contento arriba en la velocidad. En la Corporación Club Deportivo Tuluá, los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores están motivados y esperan afrontar este partido como si fuera una final para asegurar su clasificación al grupo de los 8.